Ya es la continuidad de un plan de lucha que comenzamos con los compañeros de la Secretaría de Bosque, es decir, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que también pertenecemos a la Secretaría de Bosque, con el resto de los compañeros que no es brigada. Llevamos un plan de lucha consistente en reclamos de paritaria sectorial, es decir, para el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y también los compañeros de la Secretaría de Bosque tienen también sus particularidades ahí. Por lo tanto, estamos requiriendo una mesa de diálogo, en principio, con el gobierno. Nosotros seguimos insistiendo con este reclamo porque entendemos que por derecho nos corresponde un acuerdo que se firmó en el 12 de abril, en donde se incrementan unos adicionales, antigüedad, zona y otro adicional que tenemos nosotros, y quedamos excluidos ahí. Y nosotros, lo que es zona y antigüedad, en nuestra ley dice claramente que eso lo rigen las leyes vigentes, es decir, la vigente que es la vieja 1987, la administración pública. Por lo tanto, a nosotros también nos corresponde, digamos, y no entendemos por qué quedamos excluidos de eso. Y como ya las paritarias generales, es decir, para todos los sectores, se cerraron, lamentablemente, con porcentajes ínfimos, por ejemplo, ahora mañana estamos por cobrar de incremento 25 mil pesos. Lo cual es nada, nosotros queremos lograr la paritaria, tocar algunos adicionales, algo que han quedado muy desfasado. Estamos cobrando adicional de 21 mil pesos, de 27 mil pesos, y con el acuerdo que yo te digo que quedamos excluidos, eso se ha excluido antes. Por ejemplo, el de 21 se fue a 150 y nosotros no lo tenemos. 44 mil pesos de zona y con el arreglo que te menciono se fue a 160. Así. ¿Estamos no lo cobran ustedes? No, estamos quedando muy desfasados. También tenemos otras cosas, como por ejemplo el bono de 100 mil pesos que se otorgó durante 4 meses del verano, que ahora ya no lo tenemos. Queremos tratarlo de otra manera, meterlo a nuestro módulo de manera que forme parte del básico, de los adicionales que están enganchados, etcétera. Y para eso se necesita una mesa de negociación. De última instancia, si uno no quiere o no puede, o no sé, abrir una mesa de negociación con nosotros, quizás por ahí no es necesario que hagamos eso, pero con hacer una adenda y incorporarnos a nosotros a ese acuerdo, ya digamos, ya tendríamos una parte saldada. Después podríamos discutir otras cosas, pero no estamos viendo voluntad de parte del gobierno. Nosotros suspendimos la medida de fuerza. Semanas atrás tuvimos con 2 días de paro, con 3 días, y suspendimos porque hubieron comunicaciones con el secretario de Trabajo. De hecho, en la última reunión que tuvimos con la secretaria Cecilia Gajardo, en donde se firmó un acta, ahí quedó expresamente el compromiso de que, y lo trajo Cecilia Gajardo eso, que el secretario de Trabajo se iba a estar juntando con nosotros con la parte sindical para destrabar el conflicto o intentar destrabar el conflicto.